14 personas fueron detenidas este martes por el organismo de investigación judicial tras 8 allanamientos en Pérez Celedón, uno en Buenos Aires, uno en Osa y 2 en Ciudad Neily. Y como parte de una investigación de más de un año, donde figura como sospechoso de comandar una organización ligada al tráfico de drogas, un hombre de apellido Ruiz Campos, de 34 años, y quien, según las autoridades judiciales, manejaba el negocio desde el interior del CAI Antonio Bastida de Paz, aquí en el Valle del General. Entre los 14 detenidos, también figuran 3 funcionarios penitenciarios. Entre los puntos allanados aquí en Pérez Celedón, el centro penal fue el principal, como vemos en estas imágenes de TV Sur Pérez Celedón captadas durante la mañana de este martes 22 de marzo. Además del CAI, los allanamientos abarcaron casas y un lavacar en localidades de Pérez Celedón como Loma Verde, Pedregoso, Palmares, Peje, Calle Licho, Divino Niño y Las Brisas. Las investigaciones en torno a este caso indicaron que la zona de trabajo de la organización delictiva era amplia, comenzando desde corredores y llegando hasta Pérez Celedón. Estamos operativizando y materializando un caso de criminalidad organizada. Este grupo de criminalidad organizada operaba desde el sector de Paso Canoas hasta el cantón de Pérez Celedón y algunos otros lugares cercanos a este cantón. Según indicó OIJ, el ámbito intervenido dentro del Antonio Bastida fue el C. En el caso de los funcionarios penitenciarios, fueron identificados con los apellidos Marín y Rojas, detenidos durante el trabajo de este martes, y un tercero, de apellido Matarrita, quien fue detenido la semana pasada y que también estaría ligado a la organización. Las investigaciones arrojaron detalles sobre la función de estas personas en torno a Ruiz Campos. 3 funcionarios penitenciarios, quienes eran los colaboradores del líder, el líder de apellido Ruiz Campos, quien está recluido en el centro penal de Pérez Celedón. Estos funcionarios penitenciarios le colaboraban en la introducción de droga a dicho centro y también en la introducción de teléfonos celulares para que tuviera contacto con sus colaboradores externos. Entre lo decomisado, tras estos allanamientos, aparecen 5 armas de fuego, droga en apariencia, marihuana y cocaína, y dinero en efectivo. En el caso del supuesto líder de la organización, se conoció que cuenta con un historial donde se le achaca tentativa de homicidio, agresión con arma y ligamen a drogas. Este grupo se dedicaba, como ya lo indicamos, a trasegar droga y comercializarla en los cantones aquí de la zona sur y en el centro penitenciario de Pérez Celedón. En este trabajo realizado en la zona sur y teniendo a Pérez Celedón como cantón principal, participaron Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y el apoyo de la Fuerza Pública.